decirles que, bueno, es el sexto convenio que firmamos dentro de la Rural Tiempo Libre. Un convenio que tenía ganas de firmarlo porque su presidente que nos acompaña aquí, Gabriel Garrido, y también un compañero de Roberto del Club Deportivo Linares, pues bueno, parecía que no iba a llegar el convenio, pero todo llega. Es decir, los tiempos están marcados y decirle que no tiene que preocuparse porque nosotros somos una entidad que cumplimos al 100%. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que nos quedan todavía dos convenios más. Es decir, nos queda todavía el Club Deportivo, creo que es Almida, y Solidaridad Sport, creo que son los dos que nos quedan. Es decir, que bueno, van a ser 8 convenios que se van a firmar dentro del Rural Tiempo Libre, y para nosotros es un placer y una satisfacción pues que hoy realmente firmemos con el Club Deportivo Linares. Un placer. Bueno, dar las gracias a la Fundación Caja Rural de Jaén por la ayuda que nos viene prestando ya hace bastante tiempo. Sí es cierto de que llega el momento en que por la experiencia nos dice de que es una empresa que cumple perfectamente sin ningún tipo de problema, pero la prisa, entre comillas, que teníamos es que estamos ahora mismo fritos. El tema de económicamente, pues estamos un poquillo apretados, porque el tema de subvenciones, por ejemplo, el ayuntamiento todavía no la ha sacado y no sabemos si la sacará o no, espero que sí. Y lo demás, todavía no habíamos recibido nada y estamos viviendo nada más que prácticamente las cuotas. Y la verdad es que dentro de lo que es el presupuesto del año, ya estamos casi a último de año, no de temporada, pero sí de año, y estamos un poquillo ajustadillos. Con este convenio lo que pretendemos es dotar a todos los monitores y técnicos que tenemos de ropa deportiva. Son unas 60-70 personas, al objeto de que por lo menos, ya que están con nosotros altruistamente, por lo menos que puedan disponer de algo, un chándal o una camiseta de entrenamiento, etcétera. También creo que es bueno la publicidad que se le hace, en este caso, a Caja Rural, puesto que todos los equipos van a estar representados con esta publicidad, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, a darle las gracias a la Fundación Caja Rural, que la verdad es que nos está echando una mano muy buena, si no, no sé lo que sería de nosotros.